Familia Niner, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que me hayan extrañado, aunque sea un poquito, me ausenté. Aprovechando la semana de descanso de los 49, nos tomamos unas pequeñas vacaciones. Pero bueno, vamos a retomar donde nos quedamos. Esa derrota contra los Gigantes sí que dolió. Perdimos contra uno de los peores equipos de la liga. Vamos a hablar un poquito de eso, pero no del juego. Vamos a hablar de un aspecto muy importante que creo que no hemos considerado en las derrotas de los 49 de San Francisco. Habrá algunas cositas más, así que sin más, comenzamos. ¡Go Niner! La cruda realidad. Bien, oficialmente hemos tocado fondo. Perdimos contra los Gigantes y oficialmente somos el peor equipo de la liga. A estas alturas de la temporada, está de más seguir explicando todos los factores que nos han puesto en esta situación, pues son tan obvios y repetitivos que hasta el menos conocedor los cacha. Lo que pasó contra Oakland al parecer solo fue una llamarada de petate, pues el lunes pasado los 49ers volvieron a ser los 49ers de toda la temporada, y en un juego que estuvo para cualquiera, nuevamente no se inclinó de nuestro lado. ¿Las causas? Alguna vez leí un artículo de un reclutador de la NFL y comentaba que todos los jugadores que llegan a ese nivel tienen las capacidades físico-atléticas para ser estrellas en la liga, pues llevan años practicando el deporte y llegar a la NFL es ya garantía de calidad. Relataba en aquel artículo que a la fecha sigue siendo una interrogante para muchos analistas el por qué tantos jugadores tienen tantas carreras exitosas en el colegial y cuando llegan a ser profesionales se desploman, y encontraron varios factores, como el llegar a sistemas completamente diferentes a lo que dominaba en el colegial, la relación con sus compañeros en el vestidor, cambios de residencia y hasta el clima. Solo en algunos casos se encontraron como causas el tamaño, el peso o la estatura, ya que argumentaba para eso existe el combine y el draft, pero al encontrar carreras exitosas de jugadores no drafteados desapareció también esa opción. Entonces, ¿qué es lo que lleva a los jugadores del colegial a ser tan malos dentro de la NFL? Mentalidad. La conclusión de este experto fue que en todos los factores mencionados influye el aspecto mental, pues todos físicamente llegan aptos para competir a ese nivel, ya que, en realidad, no hay tanta diferencia en lo físico-atlético entre el colegial y el profesional. Para eso señalaba, es importante considerar que son jóvenes entre los 20 y 23 años en promedio, algunos incluso más jóvenes, que están acostumbrados más al éxito que a la competencia. El jugar en la NFL requiere de una madurez inmediata en el aspecto mental, y no muchos la consiguen, pues tienen que ver factores desde lo familiar, lo académico, personal, económico y deportivo. La mayoría de los jóvenes de impacto inmediato son quienes cubren este perfil, y es lo que más buscan hoy en día los reclutadores de talento. Gente con la madurez mental para enfrentar el reto que es la NFL, pues la adaptación a la liga de más alto nivel en el mundo requiere de un compromiso al que muchos no están acostumbrados, y pongamos dos ejemplos. Aldon Smith. Sí, aquel linebacker que llegó como una sensación y empezó demostrando que podía ser una gran estrella de la NFL. Pero sus problemas personales con alcohol, drogas y violencia acabaron con una muy prometedora carrera. Warren Moon. Un quarterback que está en el Salón de la Fama, que fue llamado a 9 Pro Bowls, pero que no fue drafteado. Tuvo que jugar en la CFL durante 6 años para que la NFL lo volteara a ver. Estos dos ejemplos nos dejan muy claro lo que marca la diferencia entre un Richard Sherman y un Akello Witherspoon, pues ambos en su primer año se vieron muy bien, pero Akello ha bajado estrepitosamente su nivel y Richard Sherman, a pesar de la lesión, lo sigue manteniendo. ¿A dónde voy con todo esto? Lo que pasa en los 49 es algo que la mayoría podemos achacarle a las lesiones que se dieron este año, pero pasa mucho por lo mental, tanto en los jugadores como en el staff de coacheo, pues el reflejo claro de esta situación son las 10 derrotas por menos de 7 puntos que ha tenido el equipo desde que llegó Shanahan y compañía, y las casi 15 por 10 puntos o un poco más, y todos hemos sido testigos de la forma en la que los 49 dejan ir juegos de las manos o no saben cómo darle la vuelta en el último momento. Pura y simple mentalidad.
Si observamos detenidamente a los 49 de hoy, es un equipo muy joven, en su mayoría en todas las líneas. Hay gente experimentada, pero el equipo en general no lo es, y no hay una cabeza aún con la experiencia y la mentalidad para ayudar a estos jóvenes a cambiarla y dar ese extra para sacar los juegos. Podemos ver el caso de Patrick Mahomes, un joven que llegó a la liga y cayó en las manos de un coach como Andy Reid, que lo ha sabido llevar táctica, pero sobre todo mentalmente, y no ha permitido que se convierta en un Johnny Manziel más. De hecho, los grandes coaches como Vince Lombardi, Bill Walsh, Don Shula, Chuck Knoll y hasta Bill Belichick han tenido esa característica y han convertido a jóvenes jugadores en estrellas y salones de la fama: el aspecto mental, la disciplina y el compromiso con su trabajo. ¿Es un problema esto? En este momento sí. Shanahan carece de liderazgo y esa mentalidad que contagia a sus jugadores para dar el extra y poder sacar esas victorias que se han escapado por nada. Saleh, al igual que Shanahan, toma malas decisiones en momentos importantes y eso cuesta juegos. Y los jugadores solo son un reflejo de esta situación. Pero hay excepciones. Están esos que a pesar de todo no se hacen chiquitos, ni buscan pretextos, como Kittle, Breida, Warner, Buckner, McClinchy, Garoppolo o incluso Mullens. Y los veteranos como Juszczyk, Sherman, Staley, Goodwin, Gould o Richburg. Este grupo de jugadores son líderes natos, que poco a poco van contagiando a sus compañeros y partiendo de ahí puede empezar a cambiar la visión del equipo en los años venideros. Para ser un equipo ganador, lo primero es dejar de pensar que son un equipo perdedor y jugar cada partido con esa mentalidad, aun cuando solo tengas dos victorias. Pero Shanahan debe ser el líder motivacional y mental en el casillero y no los jugadores. Kyle tiene que madurar muchísimo en lo que resta del año y de cara a la temporada 2019-2020, porque como dije en algún otro video, la edad no es ningún pretexto, y siempre que quiera un ejemplo, tendrá enfrente a Sean McVay. Así que desde mi punto de vista, tiene que empezar por dejar de echarle la culpa a los jugadores en sus conferencias de prensa. El futuro. Brillante. Raúl Alegre comentaba en el juego contra Gigantes que él ve un futuro prometedor para los 49, y en alguna columna que publica hablaba de eso, y coincido con él. Este equipo joven en un par de años tendrá la madurez y la experiencia necesaria para poder pelearle a el que sea, pero mientras eso sucede, debemos tener paciencia. Yo, al igual que muchos y a diferencia de muchos también, confío en este proceso. Michael Jordan siempre ha dicho que gracias a todos sus errores y todas las veces que falló, es por lo que tiene éxito. Y esta temporada, a los 49, les está dejando muchísimo aprendizaje, y eso a veces es mejor que ganarle a equipos como los Giants, pues solo te hacen ver espejismos y no la realidad. Así que aguante, Niners, vienen años muchos mejores, y aunque sé que ya quisiéramos que acabara esta temporada y comenzara la siguiente, disfrutemos los partidos conscientes de que se hace lo que se puede y que el equipo está en una etapa de crecimiento y madurez. De todas formas, para los que ya se fueron o los que se van a ir antes de la semana 17, les dejo esta pequeña carta. Querido amigo, te escribo esta carta con mucha tristeza y nostalgia. Sé que han sido tiempos difíciles y que estás muy enojado, dolido y frustrado, al igual que yo, por los resultados del equipo. Créeme que te entiendo y comparto esos sentimientos. Por esta razón, quiero a nombre de muchos pedirte perdón porque los 49 no somos el equipo ganador que tú quisieras. Y digo somos porque me considero parte del equipo aunque no juegue en él. Quisiera que te quedaras a apoyar al equipo lo que resta de la temporada, en las buenas y en las malas, pero sé que no es posible. Sé que has tomado tu decisión y que te veremos hasta el próximo año. Pero no te preocupes, aquí nos quedaremos muchos a cuidar y a apoyar al equipo de tus amores, a ese que amas desde hace no sé cuántos años y del cual siempre presumes tu amor y tu colección de jerseys, tarjetas y demás mercancía que posees. Sé que ahora podrás hacer muchas más cosas con tu familia y amigos los domingos que restan, o simplemente sintonizar juegos más divertidos con equipos que sepan ganar. Y no sabes cómo te envidio, pero me resulta imposible dejar de ver a mi equipo, aunque sea perder. Ya sabes, esta enfermedad, ¿cómo se llama? Ah, sí, amor incondicional. Pero bueno, aquí nos quedaremos los de siempre. Espero que te diviertas mucho, y aunque es mucho pedir, ojalá extrañes ver a los Niners esos 6 largos meses de off-season. Pero aquí te estaremos esperando el próximo año, para volver a leer todos tus comentarios y saber de tu apoyo incondicional al equipo y cómo eres el fan número uno de los 49ers. Adiós, amigo Villamelón. Y aunque esta semana fue de descanso y nos tomamos unas pequeñas vacaciones, ¡ay, momazo!
Vamos a apoyar a los 49 contra los Gigantes de Nueva York. Puede ser nuestra tercera victoria del año. He's going to it again. Why not? That was a little easier, wasn't it? Aquí la emisión de Canal 49, espero que la hayan disfrutado, espero sus comentarios y sus opiniones ahí en la caja, ya lo saben. Síganse suscribiendo, compártanlo con todos sus amigos, recomiéndenme con los que conozcan, denle like a todos los contenidos, ya saben, los mejores jugadores en la historia de los 49 y la edición de Canal 49 que subo cada semana. Síganme en las redes sociales, estoy como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, ahí estamos más en contacto. Los que vamos a seguir, apoyemos a los 49 este domingo, vamos a visitar a los Bucaneros de Tampa Bay con Ryan Fitzmagic a ver qué tal nos va. No tengo nada más que agregar, mucha buena vibra para todos, un abrazo cordial y ya lo saben. ¡Go Diners!